raíces. Que se escuchen estos aplausos, por favor. Grupo Tonali, Jarabes Poblanos. ¿Cómo son la cuadrilla de Tijuanes? Un aplauso, por favor. Antemano, gracias a todos los ballets que se dieron cita el día de hoy en este plantel. Y cedemos el micrófono al director de la institución, al profesor Justo Gallegos, para dar las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Voy a pasarme aquí al frente. Muchas gracias. En primer lugar, quiero que le demos una muy calurosa bienvenida de toda nuestra comunidad Conalep Puebla 1 a cada uno de estos artistas, a cada uno de estos bailarines, que sientan esa cordial bienvenida con un fuerte, fuertísimo aplauso, por favor. Fuerte aplauso para todos ellos. Les quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes y sobre todo el agradecimiento por estar aquí el día de hoy. Sepan ustedes que el esfuerzo que hacen cada uno de ellos por acudir, niños, señoritas, señoras, señores, niñas que vienen el día de hoy, personas adultas también que vienen el día de hoy dando su máximo esfuerzo, su cariño, el amor que sienten a su tierra y a cada uno de los bailables que nos van a interpretar el día de hoy, es algo que no tiene precio. Ellos vienen sin duda de corazón y les agradecemos enormemente que lo hagan, porque esta comunidad Conalep Puebla 1, que forma profesionales técnicos bachiller, sin duda merecemos también apreciar esta expresión artística y cultural de diferentes pueblos, y eso nos nutre y nos llena el corazón. No solamente el conocimiento, no solamente la técnica, lo que aprendemos día con día y lo que enseñamos en este plantel, sino también esta expresión artística nos llena el corazón y nos hace recordar quiénes somos, de dónde venimos, y nos nutre como seres humanos. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Reconocemos enormemente el talento que tienen y lo que nos van a presentar. Hoy celebramos 39 años de la fundación de inicio de actividades en este plantel, 209 años del inicio de la declaración de independencia de nuestro querido México, y sin duda cada uno de ellos son motivos de gusto para todos nosotros. Voy a aprovechar este espacio para brindar un reconocimiento muy especial a la compañera, a la señorita, mejor dicho, estudiante de este plantel, Valeria Vargas Moreno. Pase aquí al frente, por favor, Valeria. Quiero que sepan que Valeria tuvo participación representando a todo nuestro colegio estatal en el concurso nacional de matemáticas de lenguaje y comunicación, y ella fue una digna representante de nuestro plantel. Obtuvo el primer lugar en la etapa plantel, sobre todo los demás compañeros de este plantel. Obtuvo el primer lugar en la etapa estatal frente a los 11 colegios estatales de nuestra institución. Y orgullosamente, con la camiseta puesta de Conalep Puebla 1, realizó un magnífico papel el pasado día miércoles y jueves, bueno, martes, miércoles y jueves, en la Dirección Nacional, en oficinas nacionales en Metepec.
y por eso le queremos dar un reconocimiento muy especial a nombre de toda nuestra comunidad Conalep Puebla 1. Recíbelo por favor, Valeria, te lo mereces sin duda por haberlo representado. Muchas gracias. Y como les decía, no solamente se trata de la técnica y del conocimiento, también de la expresión artística. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias a todos sus participantes. Sabemos que muchos de ustedes han venido también a brindarle un reconocimiento a una persona que prácticamente el día de hoy se jubila, nuestro querido profesor Celso, decía el amigo Aarón. Sí, un fuerte aplauso para él. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿cuántos no quisiéramos tener esa dicha de poder llegar y decir, he cumplido mi trayectoria, mi labor y me voy? En una de las funciones que lo sabemos es de las más controversiales en nuestro plantel, que es la labor de prefectura. Muchas gracias, profesor Celso, y que tenga éxito en las labores que emprenda después de tantos años que ha dado nuestra comunidad. Vamos a iniciar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señores bailarines y señoras, jóvenes, niños. Muchas gracias por el esfuerzo que van a dar. Iniciamos. Antes que nada, queremos pedirle nuevamente un aplauso para el profesor Celso, por favor. Y tampoco estaría de más una porra para el profe. A la de tres, por favor. Una, dos, tres. ¡Al amigo! ¡Al amado! Iniciamos este Festival Nacional de Danza Folclórica con el grupo de danza folclórica mexicana Tonali de Chachapa Amozoc de Mota, Puebla, con una estampa del estado de Veracruz. Aplausos, por favor. Thank you.
Que se parecía a la
Nacional de Danza Folclórica. Ahora toca el turno a Ensamble Folclórico Mahuistic Quetzalcóatl, a quien también felicitamos por su octavo aniversario de su fundación, al cual le pido por favor un caluroso aplauso. Thank you.
Aplausos, por favor. Las clases se están suspendiendo. Los invitamos por favor a que se presenten en este patio cívico para disfrutar de esta gala, de este Festival Nacional de Danza Folclórica. Así es que por favor, chavos, los invitamos a que nos acompañen a este patio cívico, por favor. Seguimos. Ah!
Tenemos un servicio social al propietario de un Aveo gris con placa terminación 24, favor de moverlo un poquito, por favor. Un Aveo gris con placas terminación 24. Y bueno, continuamos. Thank you.
Buenas tardes. Para nosotros, pues es una satisfacción y un orgullo muy grande presentar nuestra danza tradicional de nuestra comunidad de La Galarza, que pertenece al municipio de Izúcar de Matamoros. Esta danza de la zafra representa a la mujer y al hombre campesino, quienes durante las jornadas del corte de caña, estas mujeres campesinas llevan la comida a los campos. La zafra es el proceso en el cual se elabora un producto básico de nuestra nación y creo a nivel mundial, que es la azúcar. Bien, pues llevamos con un fuerte aplauso danza de la zafra de la comunidad de La Galarza, Izúcar de Matamoros, Puebla. We'll be right back.
We'll be right back.
fuerte los aplausos, por favor, danza, danza de la Zafra, de la comunidad de la Galarza, y Zafra de Matamoros, Puebla. La podemos apreciar los días 11, 12 de diciembre y el último domingo del mes de noviembre, precisamente en nuestra comunidad de la Plaza y Zafra de Matamoros, Puebla, que ahí se ofrece esta danza a la señora abuela Chichecha, ya que nuestros santos están llenos y sembrados por esta tradicional vara dulce con caña de azúcar. Hoy les traemos esta caña que puede degustar. Damos inicio ahora nuevamente con el grupo de danza folclórica mexicana Tonali de Amozoc de Mota, Puebla. Ellos son Michelle y Leo y nos van a presentar una estampa del estado de Puebla. Aplausos, por favor. Thank you.
Y bien, despedimos a estos chicos de el grupo de Alta Folclórica Mexicana Tonali. Y damos paso con la siguiente agrupación, Mawisti, que chalcó a con una estampa del estado de Jalisco.
escuche más fuerte. Que sepas que me amas.
Es lo mejor. Yo ya le dije a mi raza, que claro me
Tenemos la palabra al director de este plantel. Vamos a realizar nada más de manera anticipada, antes de que concluya este evento, un reconocimiento, una entrega de reconocimientos al grupo de danza folclórica Tonali y la directora, la maestra Rocío. Sin embargo, no se encuentran con nosotros, ellos se van a retirar porque tiene una entrevista en la radio. Y vamos a darle un fuerte aplauso y que reciba a nombre del grupo de danza folclórica Tonali a Pedro Cauque Coamani este reconocimiento. Por favor, Pedro, muchísimas gracias. Ninguno de los bailarines que está hoy con nosotros ha venido por un dinero, por un sueldo, por un pago. Lo que vienen es a mostrar su talento, sus ganas, su amor, y lo menos que reciben de nosotros son los aplausos y de parte de nuestro plantel este reconocimiento que se llevan el día de hoy. Muchísimas gracias por haber venido, esperamos verlos nuevamente en alguna otra organización de evento que tengamos. Un aplauso para ellos y continuamos, por favor. Muchas gracias. Continuamos con Nuestras Raíces de Izúcar de Matamoros. Bien, a continuación, del municipio de Izúcar de Matamoros, de la comunidad de La Galanza, para nosotros presentarles nuestra queridísima Danza de Tecuanes. Esta danza representa a la región mixteca en el estado poblano. Tecuanes es un vocablo náhuatl que significa hombre necio, bravo y fuerte. Esta danza se origina justo en el momento en el cual se le da muerte al animal que tanto daño ha causado a su ganado y cosecha. El tecuano, que es un vocablo náhuatl que significa el que come gente. De la comunidad de La Galanza, Izúcar de Matamoros, Puebla, danza de tecuanes. Thank you.
Thank you.
Nos despedimos con un fuerte aplauso. Nuestras raíces de Izúcar de Matamoros, Puebla. Esto fue Danza de Tecuanes. Y bien, cerramos con broche de oro con Ensamble Folclórico Mahuístic Quetzalcóatl. Recuerden que hoy está cumpliendo su 8º aniversario de su fundación. Y presentará Nayarit. Thank you.
fuerte. Thank you.
De los reconocimientos a este grupo de danza, Ensamble Folclórico Bahuistli Quetzalcóatl. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y le vamos a pedir al maestro Alejandro Suárez Paque y Mauricio Suárez Paque, pasen aquí al frente, por favor. Alejandro y Mauricio. Óyeme, chance. Hola, Mauricio, y este que es el reconocimiento para el grupo, sí, para el grupo de danza, por favor. Y vamos a fuerte aplauso para ellos, por favor. Vamos a la entrega también de su cartel conmemorativo y de este distintivo que se les hace llegar, por supuesto, de la artesanía poblana, la talavera, muy muy significativa para nosotros. Y vamos a hacer entrega también de un reconocido diploma de honor muy especial por su trayectoria artística, ya que están cumpliendo 8 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho ensayo, de mucho sacrificio, recursos económicos también para los trajes, etcétera, viajes, etcétera, etcétera. Un fuerte aplauso para ellos. Les entregamos este reconocimiento en nombre de toda esta comunidad Conalep Puebla 1. Un fuerte aplauso para ellos. Les decía que cada uno de los miembros es muy importante y vamos a irles haciendo entrega de manera muy rápida para no dejar de lado a ninguno de ustedes, jóvenes. Vamos a brindarles un fuerte aplauso al grupo, a ambos grupos, a ambas agrupaciones. Es un gran esfuerzo. Reciban nuestro agradecimiento, de verdad. Esperamos poderlos tener después aquí con nosotros. Ha sido una magnífica participación de todos. Y ya solamente para concluir, me restaría agradecer a todos los que intervinieron para poder realizar este evento, desde nuestra dirección general que nos proporcionó esta lona que nos cubrió del sol,
del compañero Aarón, que nos apoyó con el equipo de sonido, y por supuesto a cada uno de los compañeros que me ayudaron para la organización, la elaboración de los reconocimientos. Muchas gracias, Malú, licenciada Hortensia, y sin duda a quien me ayudó a coordinar este evento desde un principio y quien fue la idea de poderlo desarrollar, profesor Celso Muñoz Campos. Permítanme decirle muchas gracias y un reconocimiento por su trayectoria. Muchas gracias.